but a story. Don't let it be boring, we must never back down. The sound, don't be quiet for the others. Strength that comes in numbers, so we must get loud. It's found, and if we never hit the ground, keep our head up in the clouds, we will make it somehow. Don't stop, if you don't stop, if we don't stop, put it in the time. We'll make it somehow. Don't stop, if you don't stop, if we don't stop, put it in the time. We'll make it somehow. What I need every single day, I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole that's crowd, right. We lose control now. Y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. Thank you.
So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grow yourself a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Hola, 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 chicos y chicas, bienvenidas, bienvenidos un día más a este canal, vuestro canal, mi canal, nuestro canal, aquí a nuestro hogar, aquí en Twitch. ¿Qué tal estáis? Yo espero que todos y todas estéis muy bien. Seguramente os estáis preguntando, ¿qué cojones haces tú a estas horas? ¿No se supone que los sábados abres a las 5? Pues sí, se supone que los sábados abro a las 5. Pero... pero... es que hoy me ha surgido ahí de improviso un compromiso que no puedo eludir. Así que he dicho, pues nada, pues en vez de suspender el stream, lo hago más temprano. Estoy un rato aquí con esta gente, nos echamos una risa, jugamos a lo que sea y ya está, Santas Pascuas. Lo que me estoy fijando es que otra vez el señor Twitch me está diciendo que la velocidad de VIPs es una mierda y que está en rojo. No sé por qué, no entiendo por qué, pero bueno, hasta.
pasa nada. No pasa nada, no importa, no pasa nada, ¿eh? Yo supongo que se irá arreglando con, según que estemos, según estemos aquí. Bueno, el caso es que hoy estoy aquí temprano. Hoy estoy aquí temprano porque esta tarde tengo un compromiso. Me tengo que ir a hacer unas cositas ahí con un amigo, ¿eh? Que tiene que quiere que le eche una mano a hacer unas obras en casa. Así que he dicho, pues nada, pues ya está, pues hoy abro temprano stream, hago un poquito y ya veremos. Además, para comer tengo pescado y hoy no se ve una mierda, está el día muy oscuro. Así que prefiero tener cuidado, comer con tiempo, no me vaya a tragar una espina y me vaya a tener que ir a urgencias, por las risas. Entonces, he preferido abrir temprano para luego no tener que preocuparme de absolutamente nada más que de comer tranquilo e ir a hacer esto que tengo que ir a hacer. Hoy vamos a seguir con Final Fantasy VII y Skyrim, series del canal que tenemos aquí. Vamos a seguir con Final Fantasy VII y Skyrim, a ver lo que vamos haciendo. Ya os digo que no me voy a quedar mucho porque luego tengo el compromiso este y demás. Entonces, bueno, por lo demás, he estado jugando así. Estaba jugando hoy. Bueno, mientras no abría stream, también tengo que decir que hoy no he dormido mucho. Bueno, me levanté temprano para hacer unas cosas. Estuve jugando. Estuve avanzando en el Devil May Cry 3 Special Edition con Dante. A ver si lo termino ya. Tengo pendiente ahí de terminar también el Ninja Gaiden 3. Y bueno, hay unos cuantos que estoy ahí pendiente de terminar. Rapidito. Porque como os dije ayer, me acabo de comprar Final Fantasy IV. Que aunque lo jugué en su día, nunca lo terminé. Pero lo jugué en la versión de Game Boy Advance. Pero me perdí, no sé luego qué pasó con el cartucho, la consola ya no funciona. Entonces, bueno, digamos que nunca lo pude terminar y es uno de esos juegos que me quedé ahí con ganas de quiero acabarlo, quiero jugarlo, acabarlo y ver qué tal es el juego en sí. También tengo que terminar Final Fantasy III. Pero toca la etapa ultra dura de entrenamiento antes de la batalla final y lo estoy posponiendo porque, joder, tener que entrenar. En fin, pero bueno, veré lo que puedo hacer. Y además, me compré también el Final Fantasy Type-0 y quiero probarlo. Tengo muchas ganas de probarlo. Lo que pasa es que me piden 24 gigas me pide 24 gigas de espacio y ahora no tengo esos 24 gigas de espacio. Entonces tengo que hacer hueco. Y para hacer hueco necesito ir terminando juegos. Y tengo ahí unos cuantos pendientes de jugar. Entonces digamos que ando con esto, ¿no? Adelantando juegos y haciendo cositas. Hoy, como tengo este compromiso, también ya le he dicho a mi madre que se olvide de que lave algo de platos y demás, porque no me da tiempo a todo. Entonces, bueno, tocará lavar mañana las cosas de la casa, organizar la casa mañana, en fin. Y nada. Bueno, luego en un rato comeré. Una vez que cierre stream comeré, ya son las 12 y 4 minutos. Podría haber abierto un poquito antes el stream, pero tuve ahí unos problemas, unas complicaciones, y no pude abrirlo antes. Tuve que arreglar un par de cosas ahí con mi madre antes de que se fuera ella a trabajar. Entonces, bueno, al final, entre unas cosas y otras, pues no. Y la verdad, pues he dicho, pues hoy abrimos temprano, hacemos stream y por lo menos que esté hecho, vamos, porque estoy intentando coger un poquito de ritmo, aunque os he dicho ya muchas veces, ¿no? Que al final esto no es lo más importante, no es la prioridad para mí.
Pero me gustaría, sí que sí, tener un poquito de ritmo, ¿no? Ahora, lo que sí que estoy planeando es saber qué traigo para la semana, porque ya terminamos la serie de Tomb Raider y tengo el problema de que no sé qué traer, no sé yo muy bien en este momento qué meter al stream. No sé si hacer una serie nueva cortita o si ir trayendo juegos así un poco variados por las risas, que yo creo que es lo que voy a hacer, traer juegos variados, partiditas así variadas. Porque es que es lo único que se me ocurre. Quiero terminar la serie de Final Fantasy VII antes de hacer más series. Porque la serie que yo quiero hacer, no la quiero meter ahora, la quiero meter después de Final Fantasy VII. Entonces no quiero ir metiendo nada que tenga que ver con lo que es la serie grande que quiero hacer. Entonces yo creo que para el lunes me estoy planteando que igual, no estoy yo muy todavía convencido, pero igual el lunes, si todo va bien y puedo abrir y demás, igual traigo Final Fantasy X. Jugamos un poco a Final Fantasy X, igual jugamos al Blitzball. Tengo que decir que es un minijuego que a mí me mola mucho. El Blitzball me parece un juego interesante, aunque cuando ya empiezas a alcanzar niveles más altos empieza a volver súper aburrido. Pero bueno, al principio está divertidísimo, es un juego interesante. Así que bueno, veré a ver si podemos jugar así un par de cosas. Y nada, como digo, pues en cuanto haga un poquito de espacio en el PC y acabemos así Final Fantasy VII, pues ya sé qué serie voy a traer. Sé qué serie voy a traer porque, vamos a hacer una saga. O sea, se va a jugar todo lo que tengo yo de la saga, lo vamos a jugar. Por suerte tengo los primeros juegos, ¿vale? Y luego tengo alguno más. Entonces, digamos que podremos, si todo va bien, hacer varias cosas de esa saga que quiero traer. No voy a decir qué saga es. No voy a decir nada todavía. Luego también lo que estoy planeando a futuro... Aunque ya hay serie en el canal de YouTube, ¿vale? Aunque de este juego ya hay serie en el canal de YouTube, quiero rehacer la serie, hacerla aquí, en stream. Porque quiero jugar Final Fantasy IX. Que como sabéis, y he dicho varias ocasiones, los que me seguís, los que lleváis ya tiempo, sabéis que es mi juego favorito. O sea, si tuviera que hacer un top de mis juegos favoritos, Final Fantasy sería el top 1. ¿Vale? Entonces, ya que lo jugué, ya que hice serie en el canal de YouTube, pues como serie del canal de YouTube, ahora quiero hacer la serie de nuevo, pero aquí en stream. Igual hacerla un poquito más amplia de lo que lo hice en el canal de YouTube. A meterle cositas que no haya metido en el canal de YouTube. Que podría ser interesante, ya que, bueno, estando aquí en el chat, se puede hacer más divertido. Pero bueno, eso a futuro. Primero vamos a centrarnos en terminar Final Fantasy VII, que ya sabéis que tengo dilemas encontrados con este juego. Tengo dilemas encontrados con Final Fantasy VII original. Pero también os he de decir que cuando Final Fantasy Remake, VII Remake, rebaje, tengo pensado comprarlo. Aunque tengo que decir que no me atrae ahí lo que es super ultra mega todo, ¿vale? Pero en cuanto tenga una buena rebaja y yo vea que mi PC lo aguanta, voy a traer Final Fantasy VII Remake aquí. Y lo voy a probar por mi cuenta. Porque una cosa es lo que yo haya visto con otros streamers, ¿vale? Y otra cosa es jugarlo yo por mi cuenta. Que yo lo que vi, vale, yo vi la primera parte y vi algo de lo que es la segunda parte.
La primera parte la vi hace mucho tiempo en el canal de Erisferia. Y lo que es la segunda parte, he visto algunas cosas en el canal de Melos Dead. Es decir, que lo que vi en el primer, en la primera parte del, de lo que es Final Fantasy VII Remake, me quedé con cara de, pero qué mierda, ¿qué es esto? ¿Vale? Porque a pesar de que Final Fantasy VII original a mí no me gusta, cuando he visto todos estos cambios que han hecho así de... Porque yo... Vale. Cuando a mí me venden un remake, no me tienes que vender un remake y no venderme otra cosa que no es un remake. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me dijeron que esto era un remake. ¡Es un remake de Final Fantasy VII! Ok, maravilloso, te lo compro. Yo pensé que en el remake pues explicarían... O sea, sería exactamente el juego que nosotros vimos original, con algunas mejoras, una traducción mejor y con los huecos argumentales que faltaban en el juego original. Porque madre mía, hay huecos argumentales bastante grandes en Final Fantasy VII. Pero no, hicieron ahí una cosa con unos dementores que no sé de dónde coño salen y demás. Y dije, pero qué mierda es esta, qué es esto. Pero bueno, luego al ir viendo opiniones de gente, ¿vale? De gente que se ha mamado todo lo que ha salido de Final Fantasy VII, que no es solo lo que es el juego. A ver, yo ya he dicho muchas veces que no estoy de acuerdo cuando tú haces una historia en un formato, ¿vale? Por ejemplo, si tú haces un libro, tú me tienes que meter todo en ese libro. No me puedes hacer un libro, meterme en una cosa y luego sacarme un videojuego y meterme 100.000 cosas que no me han metido en el libro. Eso no puede ser. Esa es mi forma de pensar, ¿vale? Esa es mi opinión. Tú haces un libro, te lo tienes que meter todo en ese libro. Todo lo tienes que meter en ese libro. Haces un videojuego, absolutamente todo tiene que estar en el videojuego. No me puedes hacer el videojuego como a ti te dé la gana, así comiéndote partes o faltando cosas o faltando explicación, y que luego el resto me lo metas pues en un anime, en una novela, en no sé qué, no sé cuándo. No, ¿vale? A mí eso no me va, ¿vale? Porque si yo soy una persona que juega videojuegos, no tengo por qué ser coleccionista de manga o buscarme una serie, o a lo mejor no me gustan las series, o a lo mejor la serie no me atrae. Entonces, es una cosa que no me gusta, ¿vale? Y es una costumbre que se ha hecho en algunas ocasiones, y es una cosa que a mí no me atrae. Sobre todo cuando tienes un videojuego que te puedes ahí ampliarlo todo lo que quieras, porque al final es un videojuego, es un producto que tienes que tener ahí horas y horas. Macho, no me puede faltar información. Entonces, como digo, después de haber escuchado opiniones de toda esa gente que se ha mamado Final Fantasy VII, pues uno dice, bueno, pues igual debería darle una oportunidad al remake, pensarlo como que es algo nuevo, y a lo mejor me gusta, y a lo mejor en este remake y tal van poniendo esas cosas que uno no entendió en el original, o algo nuevo que puede ser mucho más sustancial que lo que se vio en el original. Entonces, yo no voy con las expectativas ni altas ni bajas, yo voy normal, porque como a mí el Final Fantasy VII no me mola, o sea, no es un juego que yo diga, Dios mío, sí, super guay, pues si me compro el remake, pues ya sé lo que me voy a encontrar. A lo mejor me voy a encontrar una cosa que me va a súper entusiasmar, o voy a encontrar una cosa, como Final Fantasy VII original, que no me gusta un carajo. Entonces, bueno, veremos a futuro. Ahora no me lo puedo comprar, obviamente, está carísimo. Tanto la primera parte como el Integrate están súper caros, así que ni de coña. Tengo que preguntar, de hecho, a toda esta gente que ya la ha jugado, cómo tengo que hacer, cuál es el orden en el que tengo que jugar los juegos, cómo los tengo que jugar y demás, porque estoy un poco perdido con qué es lo primero que debo comprar. Me pasa lo mismo con Final Fantasy XIII, que lo quiero comprar a futuro, así que tendré que preguntar a la gente cómo lo tengo que comprar, porque no quiero comprar una cosa
que no es, ¿sabes? Estoy un poco perdido en estas numerologías, ¿no?, que están haciendo ahora. Entonces, para saber qué es, por dónde tengo que empezar, pues tendré que preguntar a esta gente que yo sé que controla bastante más. Porque, a ver, soy franco con vosotros, porque yo tengo que ser franco. Yo vengo aquí a jugar y puedo dar mi opinión o criticar un juego o lo que sea. Pero de ahí a super estar atento de cada, de cada lanzamiento, de acordarme de las fechas, de acordarme de no sé qué, de saberme la historia de tal empresa o de saberme la historia, yo no tengo ni puta idea. ¿Vale? A lo mejor este juego ha salido primero y yo, en vez de comprarme ese juego que salió primero, me compro el segundo porque soy gilipollas y pienso que es el primero. O sea, ya me pasó, por ejemplo, con el Batman. Con la trilogía de Batman, yo compré antes el Arkham City antes que el Asylum, ¿vale? ¿Vale? Y luego, de jugar el Batman Arkham City, digo, uff, qué pasada de juego. Me fui al Arkham Asylum y digo, ¿qué ha pasado? Y digo, claro, gilipollas, es que estás jugando el primero como si fuera el segundo. Entonces, bueno, cosas que pasan, ¿no? Entonces, aunque a mí me gusta jugar, ese es el tema. A mí me gusta jugar, yo compro videojuegos y juego, ¿vale? Entonces, a lo mejor en algún momento, pues me puede pasar que, sin querer, compro en lo que vendría después en vez de comprar lo que vendría primero, ¿no? Me puede pasar. No estoy enterado de todas las cosas. A mí, por ejemplo, ver estos... ¿cómo se llama? Bueno, este tipo de cosas que vi vosotros, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Bueno, los eventos estos de... del Nintendo Direct o el Xbox Direct y estas cosas. A mí eso no me interesa, ¿vale? No es una cosa que yo vea porque no me excita, ¿vale? No me excita como jugador. Yo vengo aquí a jugar, no a que me contéis los próximos lanzamientos. Eso a mí... cuando esté en el mercado ya veré yo si me interesa o no me interesa. Entonces, hay muchas cosas que yo a lo mejor, pues por lo que sea, no sé, entonces yo sé que hay gente que controla mucho más de esas informaciones extra y prefiero preguntar. Por ejemplo, tengo ahí un... ¿cómo se llaman estos chicos? No me acuerdo ahora cómo se llaman. Ay. Bueno, en fin, tengo ahí unos de los chavales que sigo en Twitter, que hacen así sus cositas también en YouTube y demás. Y no es la primera vez que les mando un mensaje y les pregunto de tal juego porque, por ejemplo, no lo conozco. O sea, el otro día, por ejemplo, les pregunté sobre el Star Ocean. ¿Qué Star Ocean es? ¿Cómo se llama este? Star Ocean The Last Hope, creo que se llama. Porque no lo conozco, no tiene puñetera idea. Conozco la saga, conozco Star Ocean, sé lo que es, ¿vale? Pero no sabía que me iba a encontrar con este juego, entonces... antes de comprarme nada, dije, oye, chavales, mirad, este juego, sin hacerme spoiler, ¿qué tal es? ¿Merece la pena? ¿Es un... necesito jugar un juego antes de jugar a este? ¿Todo bien? Me contestaron, ahora ya está, me lo compré, todo perfecto, y ya lo estoy disfrutando. Me tengo que poner las pilas con él, que ahora está, lo tengo un poquito parado. Pero vamos... al final, yo hay muchas cosas que tengo que preguntar, porque hay momentos, como digo, que me pierdo, estoy totalmente perdido, no sé, por ejemplo, como digo, con el tema del 13, de Final Fantasy 13, no sé, supongo que, bueno, sí, tengo que empezar por Final Fantasy 13, obviamente, pero luego igual viene, ¿vale? Creo que es Lightning Returns. Y luego supongo que Final Fantasy 13 2 o 3 o algo así. No sé, no tengo ni puta idea. Entonces tendré que preguntar, ¿no? Antes de comprarlo. Pero bueno, antes de comprar el 13, pues tengo que comprarme los muy anteriores. Me falta el Final Fantasy 5 y el Final Fantasy 6. Me falta el Final Fantasy 2 y el Final Fantasy 1. Y luego... me falta el 12, por ejemplo, que me lo quiero coger también. El 12 yo llegué a jugarlo en Play 2, pero jamás me lo llegué a pasar porque llegó un momento que me resultaba súper coñazo, no me enteraba de nada,
No sabía por dónde cojones tenía que ir, me perdí un montón, no sabía por dónde tenía que meterme, me estaba volviendo loco y la verdad que lo abandoné. Tenía otros títulos además que de Play 2 y tenía títulos aquí en el PC que me llamaban bastante más la atención y la verdad que lo abandoné. Pero tengo ganas de comprarlo y también jugarlo. Seguramente usaré guías porque me pierdo mucho con el 12. Tiene algunos momentos que no sé por dónde me tengo que meter. Entonces, bueno. Y luego nada, una vez que tenga así estos varios que veo yo que necesito, pues iré a por el 13. Y luego, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué me faltará? Bueno, me faltará el 14, supongo. Aunque creo que alguno es online, entonces tendré que fijarme yo en cuáles no son. Porque yo lo que son. O sea, los que tengan temática online no los quiero. No los quiero yo para mí. Jugador, una persona. Un personer, por favor. Una personita sola. Ya lo he dicho muchas veces que a mí lo online pues no me atrapa, ¿no? Yo prefiero jugar por mi cuenta. Entonces, bueno. Además, ahora. Pues como digo, en mi prioridad actual quiero los juegos de la saga Final Fantasy, que tengo ahí pendientes. Quiero los de Persona, la saga Persona, juegazos, por favor, hay que pillarlos. Y Dark Souls. Lo que pasa es que creo que mi PC no va a poder con el remaster, o sea, con el Dark Souls 1 remaster, creo que no va a poder leerlo. Así que probablemente tendré que comprarme Dark Souls 2 y empezar por él. Y cuando pueda, pues comprarme el primero. Pero bueno, ya miraré a ver cómo me las apaño. Y tengo que ver si hay alguna otra cosa así que me sea ahí, digamos, de urgencia, ¿no? Sea algo que vea yo que sea prioritario. Pero bueno, poquito a poco, con calma, no hay prisa. El que sí que estoy muy, muy, muy contento de haberle dado prioridad fue poder comprarme por fin la trilogía de Ninja Gaiden, que bueno, ya os he dicho, ¿no?, en alguna ocasión, que era uno de esos juegos predilectos, uno de esos juegos que siempre dije que en algún momento tendría que jugarlo sí o sí, pero tenía pintaza. Y al final, por fin, pude, los tengo en mi poder, ¿no?, para jugarlos cuando quiera. Ya me terminé los dos primeros, ya los desinstalé, pues para hacer espacio en el PC, porque sí o sí los necesito. Y estoy ahora con el tercero, que me está gustando, aunque he de decir que de exploración tiene poquito. Es más bien bastante arcade, el Ninja Gaiden 3, bastante más a machete. Pero aún así está muy interesante, la historia me está gustando mucho. El juego es puñetero, tiene momentos bastante complicados. Pero bueno, yo lo estoy pasando guay con este tipo de juegos. Ahora voy a ver, una vez que termine, lo que tengo que hacer hoy y demás. Solamente por la noche, si no me encuentro muy cansado, me pondré a jugar un ratito. Tengo ahí estos juegos, tengo ganas de terminar. Tengo ganas de probar, de verdad. Estoy con muchas ganas de probar el Final Fantasy Type Zero. Me llama bastante la atención. No sé qué tal será. Yo he visto en las reseñas que tiene reseñas variadas. Parece que no gustó a mucha gente. O parece que no gustó tanto. Pero no sé, yo lo he visto, me llama bastante la atención, así que para adelante. Tengo ganas de probarlo y a ver si a mí me mola. Igual me gusta, no sé, porque yo soy raro, ¿no? Soy rarito, entonces bueno. Y al final he decidido ser, digamos, una persona benevolente, ¿no? Y bueno, aunque para mí Final Fantasy ya es una saga que murió hace tiempo, como saga, quiero decir, pues yo qué sé, a lo mejor empiezo a probar el resto de videojuegos y igual al final me fascinan las historias o me fascina algo del juego en sí. Entonces, por probar. Y bueno, ya son las 12:30. Llevo ahí un ratillo hablando y contando aquí estas paranoias de los videojuegos.
Así que yo creo que vamos a empezar a jugar. Pero bueno, antes de empezar a jugar, os cuento. Tengo ahí también. Estoy ahora, digamos, volviendo a disfrutar un poco de la infancia. Bueno, estoy teniendo la oportunidad de leerme un par de libros de lo que era la saga de Pesadillas de R.L. Stein. Buenísimo, de verdad. Tenía cosas muy interesantes esta saga. También estoy aprovechando a ver así series de la infancia, ¿no? Me encontré por suerte con una que hacía siglos que no veía, que para mí era bastante chula. Montana Jones se llama la serie animada. Me parece súper divertida. Tiene cosas muy interesantes. Tiene bastante información de lo que es tesoros, ¿no? Y ubicaciones. O sea, tiene. Va de unos. Son dos primos que trabajan para un tío que es un arqueólogo y tienen que descubrir tesoros, ¿no? De los mayas, de cosillas así, ¿no? La historia está bastante chula. Es muy divertida. Van siempre acompañados de un personaje femenino que también es súper maja. Luego el villano es tontísimo del todo. Pero bueno, los villanos son tontísimos del todo, pero la serie tiene su cosa. Y bueno, también he estado buscando. Tengo muchas ganas de verla, pero no la doy encontrado, me cago en la puta. Una versión de la serie de Sandokan. Había una versión que a mí me encantaba cuando era yo pequeño y no la doy encontrado. Eso sí que me da puta rabia. De verdad, yo entiendo que estamos en la mierda, ¿vale? Como sociedad. Entiendo que hay empresas y hay gente que de la alta esfera que se aprovecha todo lo que puede y más. Pero, en serio, ¿cómo me gustaría que a algún genio con dos dedos de frente se le ocurriera abrir una página oficial con todas esas series, animes y demás del pasado, que fuera gratuita con opciones de pago, que estuviera bien hecha, no fuera la mierda esta que están haciendo, como por ejemplo la cagada que ha hecho Sony con Crunchyroll, que joder, amigos, cada cosa que toca Sony, yo no sé, pero cada cosa que toca Sony, cosa que caga. Así, tal cual. En fin, el caso que me encantaría una página oficial con una persona con dos dedos de frente que lo hiciera bien y que tuvieran todas esas series de la infancia. Cualquier serie de la infancia, me refiero, de las más horribles a las más mejores. Que tuvieran Friends. A mí no me gusta Friends, pero sé que a gente le gusta Friends, Sabrina, cosas de brujas, la original y la remake. Que tuviera de todo, que recuperáramos esas series de la infancia. Que hay muchas series buenísimas. Hay si me acuerdo de series, Motorratones de Marte, por ejemplo, que no hay ni Dios que la encuentre. En forma oficial, quiero decir. Motorratones de Marte. Había otra que era de unos tiburones mutantes. O sea, que eran unos humanoides tiburones, algo así. Era una cosa súper rara. Que también estaba muy chula. Bueno, la de esta de Montana Jones. Joder, las versiones todas de Sandokan. Mira que tenía versiones esta de Sandokan, había otra que era muy buena. Esta sí que la llegué, creo que a ver entera. Que era una versión de dibujos animados de El Capitán Barbarroja. Estaba muy buena, muy entretenida. Joder, mira que teníamos series. Bueno, la serie original de Los Pitufos. Las series originales de los Looney Tunes. Coño, es que hay tantas series. Me acuerdo una que era de una especie de dinosaurios Power Ranger. Era una cosa súper rara, súper buena.
súper divertida. A mí por lo menos me gustaba mucho. Luego la serie esta del Conde Pátula, por ejemplo, muy buena. Me acuerdo de una serie que jamás pude volver a encontrar, que me encantó, a mí me fascinó, que era de un gato. Ay, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Era de un gato que era como, vestía como el zorro, ¿vale? El gato vestía como el zorro, ¿vale? Y se queda atrapado por culpa de un conjuro en un cuadro. Algo así era. Y estaba muy chula. Luego otra que me gusta mucho, que tampoco he logrado encontrarla, es la de Phantom 2040. Me parecía fascinantísima. No la he vuelto a encontrar. Bueno, hay un montón de series que... Madre mía. Teníamos unas series y unas cosas. No solo las de nuestra época, porque sí que es verdad que echaban cosas de nuestra época cuando éramos canijos, pero también echaban series de otras épocas. Había cada cosa. El coche fantástico original. ¿Cómo se llama esto? El equipo A. Joder, mira que teníamos series, ¿eh? El príncipe de Bel-Air. Mira que había cosas. Y además es que estas series te enseñaban valores y te enseñaban un montón de cosas que las series de hoy en día no te enseñan. Las series de hoy en día son una puta mierda. Así, tal cual. No me extraña que los críos estén todos agilipollados. Así os lo digo. Porque de una o dos buenas, el resto todo es mierda. Pero bueno, mira que había series. Es que incluso había series que eran malísimas y aún así te las comías, porque de cierta forma eran divertidas. Y eso, de verdad, era algo fascinante. Era algo fascinante. Es que mira que teníamos series, ¿eh? Seguro que muchos os acordáis de una, de un montón de... Bueno, otra serie muy interesante, La Banda del Patio. No era una serie que me encantara, pero tenía sus momentos divertidos, tenía sus cosas. Los Rugrats, Aventuras en Pañales. También otra serie que para mí era chorrísima, pero estaba ahí y bueno, era entretenida. Dios, es que, ¿cómo me jode? ¿Cómo ha cambiado la televisión? Ahora todo es porquería, todo es mierda. O repiten la misma película 300 veces. Luego vienen y... ¡Ay, es que la gente ya no ve la tele! Joder, amigos, es que esperáis si tenéis una programación de mierda. Tenéis una programación de mierda. ¿Qué esperáis? No sé. Es que falta, de verdad. ¿Cómo me gustaría que volviera esa época donde teníamos los canales... Los canales para niños, ¿eh? Todos esos canales. No como los de ahora, ¿eh? Que tenemos Clan y tenemos... No. Los de verdad, ¿eh? Los que era el horario bien puesto, ¿eh? Y tú sabías a qué hora tenías dibujos y a qué hora no tenías dibujos. A qué hora tenías dibujos buenos y a qué hora tenías los malos. Te lo sabías sí o sí el horario perfectamente. Ahora no. Ahora hacen unas cosas rarísimas. En fin, bueno. En fin, vamos a darle caña un poquito a Final Fantasy. Madre mía, vamos a darle caña un poquito a Final Fantasy 7. Vale, le voy a dejar de dar a la húmeda, ¿eh? Le estoy dando mucho a la húmeda. Vamos a jugar un ratito Final Fantasy 7. Voy a avisar por Twitter también de que vamos a empezar a jugar Final Fantasy 7, por si a alguien, yo qué sé, se le apetece venirse por aquí, si a alguien pues le apetece. Pero si a alguien le apetece, dejad un momento, Titio, aquí que prepare para lo del siguiente juego que vamos a tener, que luego jugamos un ratito a Skyrim. A ver lo que nos da tiempo a hacer, tampoco me quiero... No me quiero yo pasar. Pero a ver qué hacemos. Vamos a ver. Tengo que abrir aquí el jueguecillo. Lo voy a abrir primero. Lo abro primero. Hago el cambio y lo busco. Porque seguramente no me lo detecte a la primera. Juego con los ruiditos. Espérate, lo voy a dejar ahí tal cual. A ver. Vamos a hacer el cambio aquí.
Y vamos ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Final Fantasy. Final Fantasy VII, ahí estás. Final Fantasy VII, Exe y demás, muy bien. A ver, ¿dónde teníamos guardado la última partida? Estaba en Ranura era juego 5 en el juego 2. Vale. Okay. Juego 5. Juego 5, 2. Vale, y estábamos. Ah, estábamos aquí. Las melodías. A ver, lo digo ya. Yo, Final Fantasy VII, pues hay cosas que me gustan y cosas que no. La historia para mí es una porquería. El villano principal para mí es una porquería, lo tengo que decir tal cual. Los minijuegos me parecen súper entretenidos. Tenemos la fórmula de combate bastante guay, aunque a la hora de lo que es aumentar las materias es un poco coñazo. Pero lo que son las melodías, las melodías son una cosa. Son una cosa rica, rica, rica. Se nota quién hizo las melodías. Vamos a decirlo tal cual. Vale, pues a ver. Entonces, creo que solo tengo que subir para arriba. Quiero recordar que solo tenía que subir para arriba. No, por aquí no es. Pues por aquí es. Por favor, Cloud, no te quedes enganchado. A ver. Ajá. Ahí, hombre. Hola. Hola. ¿Alguien por aquí? Hola. 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 Esta puerta no se abre porque Bungenheigen la ha sellado. Bungenheigen. ¿Cómo lo consiguió? Con super pegamento. Pues con super. Con super, no sé. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? A ver. Hola, señorita. ¡Señor! Estoy tan ocupado. Necesito más ayuda. Murmullo, queja. A ver, espera. Por aquí, ¿no? Sí. Aquí. ¡Eh, Yuffie! Está aquí haciendo cosas de Yuffie. Nunca, oh señor, se ha olvidado del cambio. ¿Qué? ¿Estás aquí para comprar? Pues sí. Oh, sí, está aquí para comprar. Sí, estoy para comprar, joder. Oh, lo siento. Raramente tenemos clientes por. Oh, confío en nuestra materia. Vale. Vale, transformar tenemos dos. Mitificar no tenemos. Super PG, Super PM. Super PG tenemos uno. Super PM no tenemos. ¡Ah, hijo de perra! No tengo dinero. Chica. A ver, tengo dos de transformar. A ver si puedo vender una de transformar. No. Tenemos una que no necesito transformar. Yo transformar no necesitar, no gustar mi transformar. Y por lo menos comprar una de las de PM. Por así ya tenemos una de PM y una de PG. Y luego ya simplemente es entrenarlas y demás. Ahora, ya está. Vale, Yuffie. Señor, este lugar parece una verdadera pocilga. Y sus materias también apestan. Sus materias apestan, señor, apestan. Vale, espera. Entonces, ¿por la escalera se sube a algún sitio? ¿Dónde se subía por la escalera esta?
Ah, vale, esta es para la escalera para subir a Jungenheim. Entonces, por aquí. ¿Dónde cara yo voy? Ah, por aquí solo salgo, ¿no? Fuera, ya está. No, no, no hay más. Claro que no haya nada, ningún objeto ni nada. Bueno, en fin. Pues vamos para adentro. Vamos para ahí. Vamos arriba. Creo recordar que había algún objeto aquí, ¿no? ¿No? Entonces me lo parecía a mí. Recuerdo, lo recuerdo mal entonces. Bueno, pues nada, vamos a adentrarnos adentro. ¡Ah, mira! Es un anciano que flota. Cactus, este es mi abuelo. Buchen, es el Buchen. Es increíble, lo sabe todo. ¿Dónde he oído que cuidaste de Nanaki un poco? Nanaki sigue siendo un niño. Yo lo veo bastante perro, pero vale. Por favor, abuelo, pero si tengo 48 años. Tiene 48 años de perro. La tribu de Nanaki tiene una longevidad increíble. Mira la longevidad y todo eso. Es decir, sus 48 años corresponden únicamente al equivalente de unos 10, 15 o 16 años según los humanos. Bueno, pues entonces todavía no es mayor de edad. Así que sí, todavía es un niño. ¿15 o 16? Es tranquilo y muy maduro. Creía que era un adulto. ¿Yo qué coño sé si es un adulto o no? No entiendo de razas de perro mutantes, raras, no sé. Abuelo, quiero hacerme mayor. Todos queremos hacernos mayores. Hasta que nos hacemos mayores, entonces queremos ser niños otra vez. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. ¿Dónde están mis años de juventud? Esta pesta. Quiero crecer para poder proteger al pueblo y a ti. Sí, 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 sí. Cuando crezcas no pensarás lo mismo. No, Nanaki, todavía no puedes valerte por ti mismo. Inútil. Digo, eres un jovenzuelo. Si haces eso ahora, a la larga acabarás destruyéndote. Te vas a destruir, sí. Tocar el cielo, amenazar con arrebatar las mismas estrellas de la gran ciudad de Migar. ¿Lo has visto? ¿No es así? Pues a lo mejor sí lo ha visto, a lo mejor no. Bueno, eso es un mal ejemplo. Mirar demasiado hacia arriba hace perder perspectiva. Vale. Ok. Madre mía, es señor, menos mal que flota, porque eso de que estés encima de la mesa no es muy educado, pero bueno. Cuando llegue el momento de que este planeta muera, comprenderás que no sabes absolutamente nada. Cuando muera el planeta, a ver, ¿cuándo va a explotar el planeta y por qué? Puede que sea mañana o dentro de 100 años. Pero ya no queda mucho. ¿Cómo lo sabe? Lo noto en mi barriga. Ah, no. Oigo gemir al planeta. Bueno, eso es que está disfrutando. Oigo gemir al planeta. Eso es que se la está metiendo muy... Quiero decir... Eso. Que oye gemir al planeta. Eso no son gemidos precisamente, amigo mío. A mí me está dando mal rollo. Película de terror de repente. ¿Qué quieres decir? Que la megafonía aquí está muy alta. Me estoy quedando sordo. Los sonidos de las estrellas en los cielos. Mientras esto pasa, los planetas nacen y mueren. Sí, sí.
no, que baje la megafonía un poco, que ya me está dando el oído. ¿Qué ha sido eso? Eso es un sonido aterrador de no sé dónde. Eso ha sido un grito de este planeta. Madre mía, qué llantos y qué cosas. ¿Lo habéis oído? Como si dijera, ¡duele! ¡Sufro! Han venido aquí de viaje para salvar el planeta. ¿Por qué no les enseñas tu invento? ¿Para salvar el planeta? Bueno, no creo que pase nada por enseñárselo. A ver, cuidado con lo que nos quieres enseñar, ¿eh? ¡Mugenhegen! ¡Mugenhegen! Sí. Han venido varias personas de aspecto extraño. De repente, todo el lugar se ha llenado. También han venido sus amigos. Iré a buscarlos. A ver. Bueno. Pues nada. Cactus, llama a uno de ellos. Solo caben 3 personas en la máquina del abuelo. En la máquina del abuelo. Muy bien. Pues yo sé perfectamente a quién voy a elegir. A ver, quiero. Vale. Entonces solo puedo llamar a. Pero si me has dicho que solo llame a uno. Espera un momento. Yuffie, tú te vienes conmigo. ¡Dios! ¡Odio estudiar! ¿Y quién no? ¡Te entiendo! ¡Te entiendo! ¡Todos odiamos estudiar! ¡Todos! Ven, Yufifi. O sea, ven, Yufifi y Tifilla. La entiendo. La entiendo perfectamente. Por aquí, venid, la puerta está abierta, entrad, pues entramos. Pero antes de entrar a la puerta, espera. Ah, esta es la habitación, ¿no? Pues me voy a golismear a ver si puedo robar algo. No, no puedo robar nada, ¿no puedo? No puedo robar nada. No, fíjate, no le puedo robar. Yo le quería robar, pero no le puedo robar. Uy, pero mire, tenemos. Uy, pero mire qué bien. Pero, a ver, esto es un telescopio, ¿no? ¿Por qué no puedo ver las estrellas? Estúpido. Bueno, para abajo. Venga, vamos a parar de hacer el payaso. Pero, ¿quién? Ah, es verdad que se podía subir más. ¿Dónde está este tío? Vale. Pero vamos a ver, hombre, qué tontería esa de bajarse. Bueno, entonces por aquí es. Dije. Ah, que tengo que hablar con él, ok. Parece que los tienes a todos juntos. Pues vamos a comenzar. Parece que los tienes a todos juntos. Venga, vamos a comenzar. Estaré esperando allí. Estás esperando. Pero vamos a ver. Que ya los tengo a todos juntos. ¿Cómo que estás esperando allí? A ver. ¡Ay! ¡Qué miedo! Uf, es como si fuera de verdad. Pues sí. Sí, muy bien. Este es mi laboratorio. Sí, joder, no, sí, tu laboratorio. Madre mía, oye, flotas y todo, ¿eh? Magia potagia. Todos los mecanismos del espacio exterior se introducen en este sistema holográfico de 3D. Mira, una estrella fugaz. Sí, la fugaz. Mira.
¡Ah! ¡Es sorprendente! Sí, ya es algo, ¿no? Sí, ya es algo. Lo he construido yo. Es una mierda, sí. Pero mira, súper grande, que sí, súper hermoso, mira. A ver, digo esto porque el tío es como que no le da nada de importancia, ¿sabes? Sí, es. Ya es algo. ¿Cómo que ya es algo? Tío, es tu invento. Es increíble, es bueno, ¿eh? Bueno, entremos al tema. Sí, por favor, que te enrollas. Al fin y al cabo, todos los humanos mueren. ¿Qué ocurre con ellos después de la muerte? Yo qué sé. El cuerpo se descompone y vuelve al planeta. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, o no. ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Qué pasa con las conciencias, los corazones y las almas? El alma también vuelve al planeta. Y no solo lo de los humanos, sino todas en este planeta. De hecho, todos los seres vivientes del universo son iguales. Hombre, a ver, no sé, ¿eh? Yo el otro día vi un alien de dos cabezas y no me parecía igual. Bueno, en fin, qué sé yo. Los espíritus que vuelven al planeta se unen unos a otros y vagan por él. Vagan. Convergen y se dividen, convirtiéndose en una esfera llamada corriente vital. Corriente vital. En pocas palabras, una vía de energía de las almas vagabundeando por el planeta. Nice. Energía espiritual. Es una palabra que no deberías olvidar nunca. Sí, vale, muy bien. Una nueva vida. Los niños están bendecidos con la energía del espíritu y vienen al mundo. Hasta que llega el momento en que mueren y, una vez más, regresan al planeta. Por supuesto que hay excepciones, pero esta es la estructura del mundo. Me estoy apartando de lo que quiero decir. Comprenderéis mejor si observáis esto. Joder, es que te vas por las ramas, muchacho. Estamos en el planeta, muy bien, super guay, la. A ver, me lo acabas de explicar. ¿Hace falta que me lo enseñe? Es que. En fin. Sí, muy bien. Se ha entendido perfectamente. Corriente vital. Ok. Se ha entendido perfectamente cuando lo has explicado. No hacía falta que enseñaras absolutamente nada, ¿eh? Bueno. Energía espiritual hace posible todo. Árboles, pájaros y humanos. Muy bien. No solo los seres vivientes. La energía espiritual también permite que los planetas sean planetas. Vale. ¿Qué ocurre si esa energía espiritual desaparece? Yo qué sé. ¿Nos vamos todos al guano? No sé. Básicamente, que se va todo para el carajo. Maravilloso. Bueno, algo más. Esos son los conceptos básicos de estudio de la vida en el planeta. Sí, muy bien. Si se pierde la energía espiritual, nuestro planeta se destruirá. La energía del espíritu es eficiente porque existe dentro de la naturaleza. Cuando se extrae energía espiritual a la fuerza y se manufactura, no puede cumplir su verdadero objetivo. Perdón. ¿Verdad que estás hablando de la energía Mako? ¿Del Mako? Cada día los reactores de Mako chupan energía del espíritu y la reducen. Muy bien. La energía del espíritu llega comprimida a los reactores y se procesa como energía Mako. Todos los seres vivos están siendo utilizados y desechados. Vaya, qué maravilla. En pocas palabras, la energía Mako solo destruirá el planeta.
historia de los planetas y de los que viven con ellos, ¿quieres saber más? Entonces tienes que escuchar las palabras de tus mayores. Vale, y ya está. Eso es todo. Nanaki, que su padre es un cobarde. Así que Nanaki ha estado pensando eso todo este tiempo. ¿Qué tiene que ver lo de Nanaki con lo que acabamos de hablar? Vale. El juego es ahora. Supongo que ya está, que ya hemos hecho todo lo que había que hacer aquí. Habrá que buscar al señor. Esta puerta no se abre porque Buchenheim la ha sellado. Vale, muy bien. Te apartas, niño estúpido. No, no te vas a apartar. Aparte no se abre, vale. Supongo que tendré que buscar. Aquí. He de suponer y supongo. A ver. Carajo, baja por ahí. Por acá. Ay, la verga. He querido entrar yo aquí. Vamos ahí. Ya os vais, parece que tus amigos siguen queriendo saber más de la historia del planeta. Pero si ya hemos hablado con Buchenheim. ¿Dónde está? Vale. Aquí era donde había que venir. Ok. Yo me voy a poner a hablar aquí con Yuffie. Hola, maja. Es un lugar tan aburrido como pensé. Quiero ir a algún sitio. Vamos a buscar algo de materia. Eso es lo que a ti te interesa, ¿no? Vale, maravilloso. Cactus. Las hogueras son divertidas, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando te tiran en ella. Te hacen recordar todo tipo de cosas. ¿Sabes? Cactus, hace 5 años. Ya estamos, ya me vas a dar la lata. ¿Qué pasó con los 5 años? ¿Qué? Nada, vale, eso me gusta. Olvídalo, me da miedo preguntar. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Parece como si te fueras muy lejos. Sois realmente vosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué? Esto no tiene ningún sentido. De verdad. Hay cosas que no tienen sentido ninguno. Vale. Barret, ¿me vas a decir algo? Cañón Cosmo. Aquí es donde nació Avalancha. Les prometí a mis muchachos que algún día, cuando salvásemos el planeta de los Shinra, todos iríamos al Cañón Cosmo para celebrarlo. Mix, Wegger, Jess. Ah, todos se han muerto por el planeta. ¿De verdad? ¿Para salvar el planeta? Todos nosotros odiamos a los Shinra. ¿Tengo derecho incluso a continuar? ¿Me perdonarán alguna vez? No lo sé. Ahora mismo no sé realmente. Pero sé algo. Si hay algo que pueda hacer para salvar el planeta o a la gente que vive en él, lo haré. Me da igual si es justicia o venganza o lo que sea. Me da igual. Déjalos decidir por sí mismos. ¡Ah! ¡Lo voy a hacer! ¡Ah! ¡Soy un macho! ¡De nuevo! ¡Avalancha ha vuelto a nacer! Muy bien. ¿Y hacía falta que dieras ese grito llamando la atención de todo el pueblo? A ver, hablamos con el gato. El gato. No me acordé que le había puesto el gato tal cual. Ay, perdón. Me pregunto cuántos años han pasado. Dios mío, me trae recuerdos.
esto es lo único que me vas a decir. Ah, no me digas que voy a tener que hablar con la... Ah, voy a tener que hablar con esta. Ah. He aprendido un montón. Los mayores me enseñaron muchas cosas, ¿sabes? Acerca de Cetra y de la Tierra Prometida. Estoy sola. Ahora estoy sola. Sí. Pero yo... ¿No estamos aquí? Cactus, tú no importas. Vale, eres un cero a la izquierda. lo sé, pero soy la única Cetra. Es la única anciana. No hay más ancianos en el mundo. ¿Quieres decir que no podemos ayudar? Bueno, me voy a tirar al fuego. Hace tiempo. Cuando era muy pequeño, todos rodeábamos esta llama. No, no te preocupes. ¿Qué ha ocurrido? Se trata de mis padres. Cuando hablo de mi madre, me lleno de orgullo y alegría. Y está bien, pero cuando recuerdo a mi padre, el corazón se me llena de rabia. ¿No puedes perdonar realmente a tu padre? Buchenhagen, ¿dónde estabas? Que lo has oído todo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Micrófonos escondidos debajo de la piedra o qué? Claro, él abandonó a mi madre muerta. Cuando atacó la tribu Yi, huyó solo y abandonó a mi madre y a la población del cañón. Ven, Nanaki, hay algo que debes ver. Puede que el lugar sea peligroso. Podéis venir otra persona y tú. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pues me la llevo a ella. ¿Y a dónde exactamente quieres que vayamos, vejete? ¿Tendré que ir otra vez arriba? A ver. Porque el tío mucho... Ven conmigo. Me recuerda al vejete de Porter Gates. ¡Ven conmigo! Ah, no, perdón. ¡Caroline! ¡Ven conmigo, Caroline! Joder, que no quiero entrar ahí, cojones. Ahí. Mira, es un abuelo flotante. A ver, abuelo que flota, ¿qué quieres? Pesadillo. ¿Estáis todos listos? Sí. ¡Nos vamos! Vale. Muy bien, entrad. Ay, Dios mío. Nos va a encerrar y nos va a comer. ¿No vienes con nosotros, abuelo? No. Pero estás loco. Eso es peligroso. Ya te lo dije. ¿Cómo voy a ir yo? Yo me quedo aquí. ¿Queréis que un anciano como yo vaya el primero? Estaré justo detrás de vosotros. Sí, ya, los cojones. Justo detrás de nosotros. Estaré justo detrás de vosotros. No bajéis la guardia. A ver. Madre mía, pero... ¿Hasta dónde quieres que baje el juego? Dios mío, vamos a ir al centro de la Tierra.
¿Y por qué coño está todo verde? Bien. Vale, por aquí. Acabo de ver una materia. Dios mío. Ay, no, la pinche verga, güey. Ya empezamos con los putos enemigos. Que no, me quedo. Creo que nos vamos muy fuerte. Pina capital. Y me los mata a todos, ya verás. Suerte he tenido. Esta piedra tiene un aspecto extraño. Abrirla. ¡Qué bien! Esta piedra tiene un aspecto extraño. Abrir. ¡Oh, Dios mío! Enemigos muy toca pelotas. Maravilloso. Qué suerte la mía. Que tengo suerte, chicos. Tengo suerte. De humo y ya está, o sea, queda una piedra de trampa. Maravilloso. Me encanta. ¡Qué piedra tan rara! La abrimos. ¡Yo lo abro todo! Tenemos una piedra totalmente rara ahí. Ah, sí. Vamos a abrirla a la mitad. Pero. ¿Estás loco? ¿Qué? Sí. Estoy totalmente zumbado. A ver. A ver si nos lo cargamos a la primera. Uf, madre de eso. Ojo, que esperaba que me iba a pasar aquí, pero no. Vale, que me vas a atacar por la espalda, porque eso es así, que no, que vale, venga, me voy, me largo, me piro. Ala, me acaban de envenenar, qué maravilla. Qué piedra está suelta tan rara, la abrimos. Y esta vez no pasa nada, ¿no? Muy bien. Pero me salen enemigos aquí, me quedo en la chuchis. Vale, ahora el caso es cómo carajos. Aquí todo el mundo es un fantasma de la tribu G, muerto en determinada batalla. ¿Determinada batalla? No han desaparecido los espíritus vengativos de G y no han podido volver a la corriente vital. Todavía tenemos que ir lejos. ¿Quiere decir eso? ¿Que es por ahí donde tenemos que ir? Entonces... A ver. Joder. Cómo me encantaría tener una opción o una manera para que no me aparezcan enemigos cuando yo no quiero. Pero en este momento no me interesan los enemigos. Enemigos. Salen enemigos. Las brujillas. Y frito, por favor. Y frito. Thank you.
¿Y esa materia cómo la cojo? Marcharme. Gracias. Pues qué bien. Vale, hemos conseguido la materia. Efecto añadido. Efecto añadido. ¿Esto qué hacía? Qué bien, me acaban de dejar bonito. Me acaban de dejar bonito. Efecto añadido. Añade estado de materia al arma o armadura equipada. ¿Ah? Vale, bueno, puede ser interesante en algún momento. ¿O no? ¿No? Y listo. Como puedes ver, esta cueva lleva a la parte posterior del cañón Cosmos. Desgraciadamente para nosotros, los Yi eran más numerosos. Si hubieran atacado por aquí, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad. Sigamos. Pues seguimos. ¡Ay, qué pesado soy! Sí, muy bien. Contento de haberme atacado. A ver. Venga. ¿Os queréis marchar ya, muchachos? Luego tendremos tiempo de matar, ahora no. ¡Aleluya! De verdad, qué astargo, coño. Qué asco me da cuando... no... tócate los pies. Ahora no me cojo. Maravilloso. Pues tenemos aquí un Ifrit que se lo va a pasar muy bien. No sé si lo mataremos a la primera, pero por lo menos... Vamos a invocar a Lamu. Lamu. Estamos listos.
Aleluya. ¡Qué pesados, de verdad! Uy, es de los combates aleatorios. O sea, sí o sí me tengo que enfrentar a la jodida araña. Me cago en la chucha. No me voy a preocupar por coger los cofres. Lo único que me interesaba era la materia y ya está. Elemento usar poción. Tenemos pociones suficientes. Este guerrero atravesó la cova totalmente solo, luchando contra los agresores uno tras otro. Abuelo, aquel guerrero, estamos casi allí. Estamos casi allí. Uy, qué poco me gusta. Me gusta a mí la estatua esa que tenemos enfrente. Alma pura de Cheto. Tiene cara de mala baba, ¿eh? ¿Qué es esto? Abuelo, ah. Después de la muerte, los fantasmas de los Yi, como aire estancado. No, no puede ser. Hostia. ¡Mira! ¡Menos mal que me he curado! Bastante tiempo no jugaba yo a este y ya no me acordaba yo de este bicho ni nada.
Pero menos mal que decidí guardar, continuar. O sea, decidí curarme antes de avanzar, porque mal. Titán, que sea lo que sea. Ahí está el Hércules, digo el Titán, mira. Y no hay merma, me quedo mucho, ¿sí? Has caído, pendeja, caíste. Uy, bastante bien. Gracias, Cactus. Gracias a ti hemos sobrevivido de alguna manera. Nanaki también. Te has hecho fuerte, Nanaki. Sí, me he hecho fuerte, sí, te has hecho fuerte. Ahora sí que no fue una equivocación traerte aquí. Ven, hay algo que quiero enseñarte. Ahí mismo. Qué bien, yo quiero enseñarme también una cosa. Tengo aquí una cosa.
muy bonita, llamada materia. Bien. La materia, gravedad. No, venga, que va esto más lento que han hecho. Esto es el guerrero que luchó contra los Yi. Incluso les retuvo para que no dieran ni un paso en Cañón Cosmo. Pero nunca pudo regresar a la ciudad. Mira, Anaki, mira a tu padre, el guerrero Seto. Ese es Seto. Seto siguió luchando contra la tribu Yi aquí para proteger este cañón. Incluso después de las flechas envenenadas de los Yi, petrificó su cuerpo. Incluso después de que todos huyesen, Seto siguió protegiéndonos. Y sigue protegiéndonos, incluso ahora. Incluso ahora. Pensaste que era un cobarde y huyó, pero solo él arriesgó su vida para proteger el cañón Cosmo. Y digo yo, Mugenhagen, si tú sabías esto, ¿por qué has dejado durante todo este tiempo al pobre Nanaki pensando que su padre era un cobarde? O sea, si tú ya lo sabías, ¿por qué? O sea, ¿qué? Bueno, en fin. Este es tu padre, Seto. Sí, sí, muy bien. ¿Es Seto? ¿Lo sabía, mamá? Lo sabía. Ambos me hicieron prometer que mantendría esta cueva cerrada. Me pidieron que la sellara yo mismo y que no se lo dijese a nadie. Dijeron que debíamos olvidarnos de esta cueva. Cactus, ¿podrías dejarnos solos a los dos? Vale. Pues me voy. Nana, que quiero que sigas el viaje con Cactus y los demás. ¿Abuelo? Escucha, Nanaki. Ajá. Cactus dice que están intentando salvar el planeta. Sinceramente, no creo que se pueda hacer. Incluso si parasen todos los reactores del planeta, solo se retrasaría al final. Incluso si detiene a Sephiroth, todo perecerá. Madre mía. Qué persona más súper negativa. Pero Anaki, últimamente he estado pensando en si habría algo que pudiéramos hacer nosotros como parte del planeta, algo para ayudar al planeta que ya está sufriendo. Independientemente de lo que sucede, no es importante intentarlo. Estoy luchando contra el destino. Soy demasiado viejo para hacer algo al respecto. Este año cumpliré 130. Hostia, amigo, estás acabado, Por eso, Anaki, tienes que irte con ellos, hazlo por mí. Abuelo. Abuelo, ya. Quería mostrarte a tu verdadero padre antes de que te fueses. Estoy tan contento de que hayas regresado mientras aún estoy con vida para mostrarte. Abuelo, no hables así. No quiero pensar en la vida sin ti. Bueno, he tenido una larga vida. O sea, joder, larga vida, 130 años, me cago en la pu. Abuelo, tienes que vivir. Me ocuparé de ello. Veré lo que le está ocurriendo al planeta. Y regresaré para explicártelo. Nanaki. Nanaki. Abuelo. Soy Nanaki del Cañón Cosmo, el hijo del guerrero Seto. Y ahora estoy súper animado y todo.
Regresaré convertido en un guerrero digno de ese nombre, de ese noble nombre. Por favor, abuelo. Carajos. Es del padre de... A ver, es del padre de... De padre, vale. De Seto, Seto, que... A ver. Pues nada, pues muy bien. Está llorando materias. Debemos seguir. Así que es eso. Espera, espera. Así que es eso, Cheto. Así es como funciona. A veces ha sido útil. Vale, bueno. A veces ha sido útil. Otras veces no lo ha sido tanto. Pero a veces. A veces sí lo fue. En ocasiones lo ha sido. Puedes ir más rápido, Yuffie. Ya veo yo que no. Bueno, pues nada. Pues nos vamos de aquí. Nos la aspiramos, Fueris. Nos vamos. ¡Espérate! Yo también voy. Captus, por favor, cuídate de Nanaki. ¿Qué ha ocurrido? Creo que he crecido un poco. Eso ha ocurrido. Ah, bueno. Vale. ¿Y ahora qué? Vuelve siempre que necesites mis conocimientos. Necesito tus conocimientos para saber dónde carajo tenemos que ir. Necesito... dormir muy fuertemente. ¿Dónde se dormía en este sitio? Estaba en la segunda planta, creo. Dormiremos en otro lado, pues, porque ahora mismo no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo y no me quiero romper la cabeza. A ver. Que no, que no. Fuerita de acá. Pero siempre necesitas mis conocimientos. Pues necesitaba el conocimiento de saber dónde tengo que dormir. Pero vale. Vale, no me han dicho dónde carajo tengo que ir, ¿sabéis? O sea, ahora mismo, si no existiera internet y no existieran las guías, no sabría dónde tenemos que ir. Habría que ir a Nibelheim, por lo que pone en la guía. Que ya lo miraremos tranquilamente. Sí, estoy viendo yo aquí. Un momentito. Sí, habría que ir a Nibelheim. Vale. Pero esto lo haremos, por supuesto, en otro momento, ¿eh? Ahora voy a guardar. Voy a guardar, que por hoy ya se terminó. Creo que lo voy a guardar aquí en esta primera partida. A ver. Sí, yo creo que aquí lo vamos a dejar guardado. Ahí estamos. Vale, perfecto. A ver, un momento, dejad que apunte.
las cosas de... Esto para luego no liarme. Juego 1. Capítulo 23, que será para la semana que viene. Tenemos que ir a Nibelheim. Voy a poner ver la guía. La guía. Ir. Lo voy a poner así para saber que mejor miramos la guía. No vaya a ser que me líe y metamos la gamba. Que no estaría buena. No estaría bueno. Vale. Pues definitivamente nos vamos a. Quiero salir, por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, perdonad, esperad. Ahí. ¿Cuánto tiempo llevamos de stream? Dejad que vea yo aquí. Una hora 47 minutos. Vale. Vale, vale, vale. Mirad, vais a darme un minutito, ¿vale? Voy a ir un momentito al baño y a refrescarme y demás. Y nos pondremos un ratito con Skyrim. Pondremos un ratito con Skyrim. Pero dadme, por favor, unos minutitos. Dejo aquí un poquito de música. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head down. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?
Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. Bueno, pues ya estoy aquí, ay, necesitaba ahí ese pequeño descanso, refrescarme un poquito y demás. Y vamos a ponernos un ratito con el Skyrim. No sé cuánto estaremos más, no creo que estemos mucho más hoy. Ya os dije que tengo ahí un compromiso después, más tarde, y quiero comer tranquilo y demás. Entonces no creo que nos quedemos ahí muy mucho. Ya llevamos casi 2 horas. Yo creo que estaremos un poquito más y poco más. Ahí que nada. Voy a cambiar aquí lo que son las categorías. Categoría. Esto ya está, ya cambio la categoría. A ver. Cambio la categoría aquí. Sí, ya cambio la categoría. Mando por Twitter el aviso también. También el aviso por Twitter. Vale. Ya está todo mandado y avisado. Ok, ahora vamos entonces a abrir Skyrim. Me tengo que acordar dónde estábamos. No me acuerdo qué estábamos haciendo. Hace mucho que no abrimos Skyrim. Pero bueno, ahora preparamos todo. Ahora preparamos todo. Un ratete. Estamos tranquilitos aquí. Vale. Ay, mierda, me olvidé de desconectar el mando. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Siempre me pasa igual. Siempre me olvido de desconectar el mando. Bueno. Vamos a cambiar. Y vamos a buscar. Necesito. ¿Dónde estás? Aquí. Ay. Por favor, léelo ya. Ay, OBS, mira que eres pesado, ¿eh? Cuando no quieres leer las cosas a la primera. Coño de tu madre. Ay. Ahora sí, vale, ahora sí. Vale, en Twitch también lo tiene ahí bien. Vale. Ok. Vale, cargamos. Y. Es este Capi Ryu Shichu Twitchish. Vale, ahora lo que sí que me tengo que acordar es lo que estábamos haciendo, que no me acuerdo. Y mientras carga, lo miro. No, esto no es. Aquí, estas. Hacer algunas misiones, ganar dinero. Vale, bueno, más o menos sé lo que tenemos más o menos que hacer. Vale, a ver. Hay que seguir ganando pasta porque estábamos ahí bastante de dinero, bastante mal. Había que conseguir, para poder aprender el resto de la habilidad de elocuencia. ¿Qué teníamos de habilidad de elocuencia? Teníamos 52 y necesito más, por supuesto. Sí. Para aprender toda la elocuencia, que es una de las cosas importantes que queríamos con este personaje. Vale, ¿qué tenemos de misiones por aquí? Encuentra la fuente de poder en ruinas de no sé qué. Podríamos ir a hacer este. Aunque igual nos aparece un dragón de la leche que nos daba un guantazo. Pero bueno, hostia, esta de Mérida.
Salto de Meridia. Granja. Soledad. Sí, podríamos venir aquí. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo por ahí arriba. Espero que no se complique más. ¡Qué puto susto me has dado, ciudadano de los cojones! Uno todo tranquilo, ¿eh? Llega a un sitio y de repente el guardia. ¡Ciudadano! Y como, vale, tranquilo, hombre. Relajado. Tranquilo. Muchachote, tranquilo. No me asuste de esa manera, muchachote. No me asuste de esa manera. ¿Cómo se nota que es de día y somos vampiros y eso nos va a afectar bastante fuerte? Vale, necesito ir viendo el mapa porque... ¡Es un super zorrito! ¡Hola, bicho! ¡Ay, pero mira qué monada! No te voy a cazar porque en este momento no me haces falta. Vale. Estoy buscando la zona donde tengo que subir, porque ahora quiero ir al sitio directo. Luego ya exploraremos cuando haga falta explorar. Va a ser una cueva, creo. A ver. Vale, estamos cerquita. Todo va bien. A ver, hombre. Juego, no te vuelvas tonto, ¿eh? No hagas cosas raras, amigo. No me acojones, no me acojones. Por acá. Por aquí. A ver. Malo que no tenga. Que no. O sea. Que esté ahí, o sea, que esté ahí arriba lo que es la lo que es la brújula, guay, pero me hubiese encantado que el juego tuviera un minimapa, ¿eh? Vas a tener que abrir el mapa grande cada 5 segundos. Vale, y ahora yo creo que voy a hacer que sea de noche. Ahora que estoy cerca. Porque es cuando tenemos realmente habilidades para poder defendernos, si no... Es lo que tiene jugar de vampiro. Oh, ¡qué susto! Así de peligrosa es la constancia de los mortales, sus costumbres y sus corazones. Si Gran no me ama, ¿cómo les ha de alcanzar mi amor a ellos? ¿Sabes que me asustas cuando haces esas cosas a mí? Restaura mi luz y te guiará hacia tu destino. A ver, ahí está la gema. ¡Ah! Ya que estoy aquí, hacemos esta también. Es hora de que mi esplendor regrese a Skye. Sí. Pero la batalla de libertad ya te he sepultado en las ruinas de mi antaño gran templo. Ahora profanado por la siniestra oscuridad que bulle. Para llevar a cabo
Ay, luz no, luz no, luz no. Ay, ay. Vale. Vale, antes de hacer esto. Bueno, vamos a hacer primero esta de la luz de Mérida. Y luego hacemos la otra. Voy a hacer esta primero. Ya que estamos aquí, y luego hacemos la otra. Vale, el caso ahora es ver por dónde cojones tenemos. Ah. Así de paso, igual conseguimos un arma que sea interesante. Dice que, que hay una espada ahí, igual nos la dan. Creo que nos la daban, no me acuerdo. Cadáver profanado, qué bien. Uy, tienen 100 monedas de oro, qué bien. Nosotros vamos con tranquilidad. No hay prisa ninguna. Oh, vacío, vacío. Uy, me encanta cuando encuentro oro, porque el oro siempre es necesario, siempre es necesario. Sea poquito o mucho, siempre viene bien. Sobre todo ahora que creo que quiero entrenar la elocuencia y tal. Viene perfecto. Menos mal que tengo bastantes ganzúas. Ole. Ajá. Gemma, fecha nada. Espada nórdica antigua, no. Esto no me va a servir para nada. Vale. Pues seguimos entonces. 125 de oro, hola. Ah, así siempre, por favor, así siempre. Encontrar oro todo el rato, eso sería magnífico. La hice una vez, pero ya no me acuerdo de nada de lo que había que hacer aquí. A ver si... Cositas de oro al menos. Vale, supongo que entonces hay que seguir de frente por la puerta de aquí. Mal que hemos entrenado bastante, no dura cero, nada. Vamos bastante bien de lo que es entrenamiento y demás, así que podremos
superar esto. En principio deberíamos de poder superarlo tranquilamente. Me requiere una llave, me tengo una chucha. Vale, oh, ¿esto qué es? Vale, candelabros, la. Bien. Coño, no te quedes enganchado ahí, hombre. Requería una llave, requería de una activación de mecanismo. Joder, qué susto me habéis dado, hijos de puta. ¿Dónde está ese tío al que hay que matar? ¿Dónde estará ese tío? Vale, por esa puerta. Me ha parecido ver algo aquí. Ah, no, vale. Son cosas que no necesitamos. Vale, voy a guardar. Sabéis que me gusta tomarlo con calma. Dios. Ajá. No te vayas, hombre. Hombre, corrompida, estúpida. Yermo de cristal. Eso me paga mucho por ellos. Ya. Los vamos a destruir. Vamos a aprender los efectos. Esto siempre es más interesante. Siempre es mucho más interesante. Luego habrá tiempo de ganar más dinero. Vale. Hierro normal. Mira qué bien. Coño, no vete. Venga. Cofre. De acero no. Esto sí. Vale, ahora solo hay que buscar.
Eso es lo que hay que buscar. Eso no lo voy a buscar. Vale. Entonces tiene que haber algo por aquí. Vale, esto fuera. Ah, vale, es por ahí entonces. Vale. Como os dije, creo que esto lo llegué a hacer solo una vez, entonces estoy un poquitito perdido. Pero oye, hemos conseguido bastante oro solo en esta incursión, ¿eh? Hay que decir que eso ya es bien. Ahora vamos a salir aquí. Aquí tiene que haber un enemigo a puro huevo. Aquí tiene que estar el enemigo a puro huevo, pero será para allá entonces, vale. Pensé que había una caída. La sombra me... Uy, espera. Era quieto. Que este es de nivel difícil. No soporto los de nivel difícil. Se gasta muchísimo. Vale, ya sé hacia qué lado es. Ahora solo hay que encontrar el punto exacto. Solo hay que encontrar el punto. Lo difícil... perdón, lo difícil es encontrar el punto exacto. Ay, un momento, dejadme que me vaya, me estoy... Tengo la voz ya. Perdón, tengo la voz ya un poco... cascadilla. Joder. Oh. Qué rabia, cojones. A ver. Ahí estamos. Hemos gastado, pero ha valido la pena. Da pena. Vale. No vamos a coger nada más. Vamos a guardar. Ha valido la pena abrir el cofre. ¿Hay algo por aquí? Nada. Vale, supongo que... mío, ¿cuán grande es esto, amigo? No sé si nos dará tiempo a hacer otra misión, porque... esta se está haciendo bastante larga, ¿eh? Y yo ahora ya empiezo a tener hambre, y después me tengo que ir. Así que no sé yo si... si nos dará tiempo a hacer algo más. A ver... vale, tiene que haber algún sitio, algo. Vale. Ya están ahí tocando las narices. Ya van a chuchi. Que no, que me dejes en paz, ahora te pego. ¿Dónde estás? Soy dos. A ver, oh. Abro esto. Bien.
para ir al otro lado, para ir allí. ¿Dónde carajos tengo que ir? ¿Será por aquí? Si no, porque subí por ahí. Vale, por aquí entonces. Coño, qué susto. Deja de mirarme con esos ojos rojos y esa cara de pendejo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Espada de hierro, nada afuera. Botas enanas. Eso pesa mucho. Así que las cosas que pesan mucho no las vamos a llevar. Ah, qué bien, qué suerte. Una caja fuerte vacía. Cofrecito para mí, cofrecito para mí. Espera. Tiene que ser por aquí. No, no es por allí, es por allí. Vale. El cabronazo ese que me está disparando, que voy a reventar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de tu madre? Cabrón. Muchos, madre mía, no quiero jugar al fútbol con esas personas. A ver, pum pum, esto es por aquí. Y ahí, vale, ya está, está, ya está eso abierto. Bajamos aquí. Estamos aquí. Bajamos acá. Perfecto, acostado, pero ya, ya está hecho. Voy a guardar. Vale, estamos aquí. Joder, se está haciendo bastante larga, la mazmorra. Pero bueno, como tenemos bastante nivel, se está haciendo bastante fácil. Joder, otra más. Otra más. A ver, Esperemos que ya sea la última cosa que tenemos que abrir. Porque si no, macho. Amatista.
vista, papá. Esto no hace falta. Son cosas bastante normalitas. ¿Qué es eso? Vale, vale, vale. Ya te lo diré. Tito, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Ahí está el tipo. Bien. Vamos allá. Suelta la mía. ¿Qué coño es la tontería? Técnica necromante. Daga élfica. Esto me lo llevo también, por si acaso. Y... vamos a ver. Antes de recuperar la quebranta, lo que sea esta. Déjame ver, que hay mucha gente que parece que tiene bastante dinero. Joder. Eran ricos todos, oye. No jodas. Todos ricos, ciento y pico. Todos ricos, oye, qué suerte. Que no sean ahí muchísimo, muchísimo dinero, ¿sabéis lo que os digo? Poquito a poco se va recuperando. Siempre es bueno ir cogiendo algo de dinero, aunque sea a los pocos. Ay. Tengo la garganta fatal. Bueno. En tu nombre. Quebradora esa. ¿Será más poderosa que alguna de nuestras armas? Supongo que ya me la anda. Ah, esta es. Interesante.
Vale, arde causando 10 puntos. Y cuando se acabe, muerto. Vale, lo malo es que por lo que veo se gasta. Se gasta. Bueno, podríamos ver si. No, y baja. El mío es de 24. Este de 25. Claro, es que esta tiene 32. Hostia, claro. Vale. Bueno. Ya veremos. Ya son las 2:17. Yo creo que por hoy, chicos, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque primero tengo hambre, luego tengo que hacer lo que os dije que tenía que hacer hoy. Entonces, si no, se me va a hacer muy tarde. Es que yo voy a dejar el juego aquí. Y para la semana que viene, vamos a intentar hacer otra misión, ¿vale? Haremos esta de encontrar la fuente de poder en las ruinas. Y haremos unas cuantas más. Esta misión de hoy ha sido bastante larga. Yo creo que está bastante bien. Ya no hace falta más. Pues nada, lo vamos a dejar por hoy. Tengo mucha hambre en este momento. Y bueno, ¿cuánto hemos estado hoy? Para hacer así un calculillo. 2:20. Casi 2 horas y media, va, no está mal. Es mucho menos de lo que suelo hacer, pero hoy son las cosas como son, me tengo que ir y demás. Bueno, pues nada, chicos y chicas, nos vemos el lunes si todo va bien. Venga, un abrazo y hasta el lunes. Adiós, chao.